¿Jefa? Hola, hija. Oye, solo llamaba para decirte que no llegaré a cenar, ¿ok? ¿Y de nuevo? Sí, de nuevo. Surgió un problema con un paciente. Tengo que quedarme, ¿vale? Está bien. Lo siento. Nos vemos. Te quiero. ...42 segundos... tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital. Techo por techo. Ventana por... No ha venido en 5 días. Mamá. Irene, ¿qué te pasó? ¿Alisa? Esta vez eres real. Si eres real, vete. Puedo contagiarte. No, no me iré. ¿Qué haces aquí? El encargado me trajo. Para no infectar la casa o contagiarlo a él. Hubo un levantamiento armado en el pueblo. Me ofrecí como voluntaria, pero... de pronto todos comenzaron a enfermarse. Te extrañé. Han pasado unas 2 semanas desde la última vez que te vi, antes del terremoto. Las dos semanas que llevamos buscándote. Diana, en verdad espero que estés bien. De verdad no quiero creer que ya no estés. No quiero creerle a la gente que te ha dado por muerta. En verdad no. Do you realize that you have the most beautiful face? Do you realize we're frozen in the space? Do you realize everyone you know someday will die? And I was still saying all of your goodbyes. Let them know you realize the life goes fast. It's hard to make the good things last. Realize the sun that goes down, it's just a revolution cause. But the world is spinning around. Oh.
Voy por ti. Alisa, vete. No quiero contagiarte. No te dejaré morir aquí. ¿A dónde vamos? Por ayuda. Necesito verte. Es urgente. Sí, voy para la entrada. Okay.